El líder Yatama Brooklyn Rivera afirma que la aprobación del digesto jurídico nicaragüense de la materia de pueblos originarios y afrodescendientes que se aprobó recientemente en la Asamblea Nacional, le faltó algunos aspectos que no se pudieron incluir a tiempo, y uno de ellos es que no se incluye la representación de los pueblos indígenas en el momento de las consultas y dictamen. Tanto los consejos regionales, norte y sur, pero esos son parte del mismo Estado. En cambio, las organizaciones indígenas, sus líderes, no fueron incluidos, ¿verdad? Están los pueblos Miskitos, Mayangna, Ulua, Garífuno, y esas son organizaciones que la misma Constitución lo reconoce, que tiene derecho a tener sus formas propias de organización, pero no lo trajeron. En cambio, el Pacífico, Centro y Norte sí trajeron representantes de las organizaciones. Entonces, esa es una deficiencia que debía haber tomado en cuenta y mejorarlo, y no lo hicieron. También incluyeron una convención en el registro de instrumento internacional, que para mí eso ya dejó de existir, que la convención sobre Instituto Indigenista Interamericano, que se formuló y aprobó en el 1940. Rivera agrega que la mayoría de las leyes y digestos jurídicos no se han implementado en la costa Caribe. Está en el papel mojado, en mayoría de los casos. Por ejemplo, la única norma consolidada que aparece en el digesto es la ley 757, Ley de Trato Digno a Pueblo Indígena Afrodescendiente, que yo mismo lo formulé y logramos la aprobación aquí en 2011. Pero ¿qué pasa? Que no lo aplican, que lo desconocen, que no toman en cuenta. Aquí hay una brecha grande entre la existencia de las leyes y su implementación. Ese es el problema del país, que hay buenas leyes, pero no lo utilizamos, no se cumple, no se aplica. Noticias 12, Darlene Téllez.